¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en Folks. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre, y también pues agradecer a todos por ver el video, compartirlo. La verdad es de que hemos visto que ya más gente se interesa por Folks. ¿A poco no, Nacho? Poco a poco vamos creciendo, el proyecto va creciendo y primero que todo, pues muchas gracias por la confianza, por ver nuestro contenido, un contenido que creamos para todos aquellos que quieren aprender un poco más de la industria creativa, de la industria del diseño y también para todos aquellos que quieren aplicar algunos de estos conocimientos a sus negocios. ¿Quién nos acompaña hoy, Leo? Pues primero voy a platicarles del tema, estamos muy contentos, vamos a hablar de algo que pues es... muy importante para folclore, vaya, pues a eso nos dedicamos. Y es el proceso creativo durante el diseño, ¿no? Más o menos así es. ¿Cómo lo puedes decir tú? Sí, propiamente vamos a hablar del proceso creativo. El proceso creativo dentro de proyectos de diseño. Porque pues al final del día, cuando tú estás diseñando, cuando tú estás creando un proyecto, tiene que salir de algún lugar, tiene que salir la inspiración, ¿no? Y justo es eso. Vamos a hablar de los procesos creativos aplicados al diseño. Y por eso tenemos acá a Sergio. Antes de que lo presente. Tenemos a Sergio. Tenemos a Sergio, diseñador de acá de Folklore. ¿Con cuántos años ya en el equipo, Sergio? 6 años. 6 años en el equipo, diseñador, animador, muy bueno para la animación. ¿Te consta? Sí, pues por ejemplo, cada vez que hay como un meeting político, llega Sergio y dice, ¿qué onda, Chihuahua? ¿Cómo es? Ese tipo de animación. ¿No tienes sonidos acá de...? Sí tengo. Mira. Lo voy a poner nada más. No, pero eso necesitamos uno como de risa. Ese, por ejemplo. ¿Cuál fue? ¿Eli? Eli. Ahí está. 6 años en Folklore, Sergio. Diseñador. Acá te ha tocado colaborar en muchos, muchos proyectos. Proyectos de branding, proyectos de animación. Hemos trabajado para algunos clientes interesantes, divertidos. Ahorita platicaremos un poco de eso. Sí. Y justo te invitamos para platicar sobre esto, ¿no? Sobre los procesos creativos y también para entender tu proceso creativo como creador, como diseñador. Y sería interesante también conocer el punto de vista de Leo como fotógrafo, ¿no? Okay. O como exfotógrafo, no sabemos. Ya lo está retomando. Activo. Entonces como fotógrafo. Va en esa etapa cíclica donde ya está regresando. En términos generales, ¿cómo es tu proceso creativo? Si te dijera que me describieras tu proceso creativo de forma rápida, ajá, ¿cómo me lo definirías? Pues primero, o sea, me dan la tarea, ¿no? O yo la genero, como sea, pero... me pasa algo bien curioso que fíjate que lo he leído y me lo han platicado varios compañeros que en mi caso primero me trabo así machín de que, o sea, como que pienso tanto las cosas que llegó un punto en el que me trabo, ya no sé qué onda, o sea, ya no sé qué hacer. Entonces mi proceso es como fuego, así de que como el meme ese del Bob Esponja, ¿no? Donde están los monitos así y luego ya después de eso llega como la calma y decir, bueno, ahora sí vamos a enfocarnos y vamos a hacer esto bien. Y es cuando pongo manos a la obra. En este fuego, ¿de qué trata este fuego? ¿Es buscar inspiración, buscar referencias? Pues sí, o sea, yo lo definiría precisamente llenarme tanto del material creativo que no sé por dónde. O sea, así es un bloqueo de tanta creatividad que no sé hacia dónde dirigirme. Okay. A pesar de que ya esté el brief o de que ya esté la tarea asignada, pero por lo general ese momento de fuego, como lo definimos, llenarte de todo. Sí, de mucho. Me lleno, me saturo a fin de cuentas. Uh-huh. Y lo bueno es que me dura a lo mejor una hora. Ok. O sea, me dura una hora así de que pensar muy rápido, ¿no? De qué hacer y de repente silencio total. Y ahora sí llega la inspiración. ¿Tienes un orden para este llenarte de todo? O sea, ¿tienes ya algunas fuentes? ¿Vas a Behance? ¿Buscas en Google? ¿O mira, cómo es ese proceso de llenarte de información, de datos, de inspiración? Ok. Fíjate, como te digo, de que está el fuego y luego viene la calma, ¿no? Cuando llega la calma, por lo general me doy cuenta de que es porque no comí. Ok. Entonces... ok. Para mí el proceso creativo empieza con una buena comida.
Sí, o sea, necesito comer bien, pero, o sea, algo bueno, ¿no? O sea, no de que unas papitas o sea, algo bien, o sea, comer bien, ya que de alguna u otra forma mi estómago está sentado y curiosamente a mí me sirve para pensar mejor. Yo creo que a varios les va a pasar. Entonces, pues mi proceso empieza con eso, o sea, poner comer bien. Para mí es lo principal, no comer bien. Y luego lo segundo que hago es buscar la canción adecuada. Okay. O sea, necesito tener buena música. Buena música para poder. Para que gire el ratón. ¿Sabes? Adriel, ¿no? Favela. Ah, ¿Adriel Favela? Sí. No lo conozco. ¿Tú? Y, ¿para ti es buena música, Adriel Favela? Mira nomás. ¿Tu playerita? Me lo vas a tener que presentar. Es sí. Buena música. Es ¿sí? Buena música. Es buena música. No, está bien. Por lo general pongo música instrumental porque si okay. Pongo música con vocalistas, Te vas. Ajá, me bloquea y no me deja pensar. Y luego, después de ya tener que mi comida y la música, ahora sí, abrir pestañas y pestañas de Design Inspiration, Behance, Unsplash, Pexels, todo eso. Buscando ya un poco relacionado a lo que vas, claro, a trabajar. Ahorita les voy a platicar más o menos los dos estilos que tengo para, okay, inspirarme. Y esta pregunta es para los dos. Uh-huh. ¿Qué tanto cambia un proceso creativo, sin meternos a lo mejor todavía en el detalle, pero qué tanto cambia un proceso creativo cuando está enfocado a un proyecto que te van a pagar, o sea, un proyecto de un cliente como tal? Ajá. A cuando va enfocado a un proyecto personal, un proyecto de puro gusto personal. ¿Hay diferencias en el proceso creativo o de alguna otra manera es muy similar? Pues yo creo que depende de cada persona, pero por ejemplo yo me tomo los dos igual. Ajá. O sea, me los tomo en serio, o sea, no es como que dejé una cosa tirada y después regreso a la otra. O sea, trato de mantener la seriedad con todo lo que hago. Los disfrutas igual, pues, ¿no? A lo mejor con ciertos bloqueos al final, ¿no? Ajá. Ya cuando ya entras en temas de negociar con clientes y sí, todo esto. Sí, pero, sí. Pero el proceso en términos de inspiración y búsqueda de referencias es el mismo. Sí, es el mismo y lo disfruto igual. ¿En tu caso? No, pues yo creo que sí depende. La verdad es de que casi siempre la fotografía es más... Es muy diferente, siento yo, porque al final de cuentas partes de hasta a qué le vas a tomar fotos, ¿no? O sea, creo yo que algo que en lo personal sí a veces fallo mucho es en la cuestión de ponerme a buscar referencias, a ponerme a buscar como inspiración, porque creo que lo mío va más en la cuestión de qué luces voy a usar, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, como ya siempre tengo las mismas luces, etcétera, ya sé cómo las voy a usar y en el momento improviso mucho. Pues sí. Pero ahí es donde yo voy de la mano justamente con todos los diseñadores. Dentro de mi proceso, creo que a la hora de hacer una documentación, hacer una sesión aquí en Folklore, pues voy de la mano mucho con ya sea Sergio, ya sea Yael, está Dani, a lo mejor son los que me guían un poquito, a Luis también, en qué es lo que quieren ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es mucho trabajo en equipo en ese sentido. Como que lo mío es más técnico. Es mucho más técnico. Y hablando en mis proyectos, creo yo que ahí depende. O sea, creo que como me gusta mucho improvisar, al final de cuentas, también eso sí me ha pasado mucho, ¿eh? Al contrario, en fotografía yo me he censurado mucho a los fotógrafos. Mm. Yo tengo a todos mis amigos bloqueados, perdón, amigos. Pero yo tengo silenciado a todos los fotógrafos de Chihuahua. Por eso cuando me preguntan algo y veo un fotógrafo nuevo, lo bloqueo de Instagram. O sea, si me hablan, mandan un mensaje al chile, sí les contesto o no, pero no veo sus fotos ya. O sea, yo ya tengo un bloqueo. ¿Pero eso por qué es? Ajá, porque creo yo que yo sí me agüité un momento en Chihuahua donde yo empecé a ver fotos y todas las fotos de todos eran iguales. Okay. Y para mí sí fue como muy triste, hasta las mías, ¿no? Entonces fue como un punto en decir, híjole, ya no sé quién es quién en esto de la foto. Antes sí tenían una firma, un estilo. Un estilo y de la nada, pum, todo es igual, ¿no? Y yo sí, en lo personal, silencié a todo Chihuahua en Instagram. O sea, yo no veo fotos de personas. Sí veo fotos a veces de alguien que me llama mucho la atención o algo así. Pero en lo personal, todos los contemporáneos, la neta, sí los tengo bien borrados. Porque no me gusta contaminarme ya. Okay. Es que está bien raro, por ejemplo, el fenómeno artista, porque...
como que todos están experimentando con ciertas cosas y de repente a uno le pega algo y ahí van, y todos, ahí van todos a jalar igual. Cuando daba clases de foto, recuerdo mucho, había esta... Ya esos chavitos no son chavitos, ahorita ya está bien triste porque han de tener 24 años esos chavos que yo les daba clases. Y había un fotógrafo que era Wolf, no sé qué, pero era Wolf Lobo, ¿no? Uh-huh. Y el güey lo que hacía era los azules y los rojos los hacía muy... como turquesas y muy naranjas. Ah, ok. Eso era una moda de que te ponías y te llenabas un chingo de foquitos de Navidad. Y este güey cambiaba esos tonos. Y todos me decían, güey, ese fotógrafo. Y le decían, no, mejor busquen algo más. Y de verdad di como esa clase varias veces. Y todos me pedían, los de la edad, así como en esa etapa tenían 18, 19. Sí. Todos querían ese efecto. Sí. Y se llenó Chihuahua de ese efecto y estuvo, pues, al final de cuentas, de moda, una tendencia, pasó de moda. Y, pues, ahorita, la verdad es de que yo no sé qué es lo que está ahorita tanto de moda. Sé que está muy de moda el rollo, pero pues sí, a veces tomar fotos feas se justifican diciendo que es un estilo retro, ¿no? Sí, pero sí. Cada quien. Fíjate que mi proceso tiene como muchas similitudes con esta primera parte que comentas. Digo, mi proceso es mucho más enfocado al desarrollo de la estrategia, ¿no? Por ejemplo, sí, de claro. Algún proyecto. Y ahorita que comentabas los proyectos políticos, ¿no? Por lo general, cuando nos buscan para algún proyecto político, el proceso es muy similar. O sea, porque sobre todo en política... De un proceso electoral a otro, de 3 años a 6 años, de un proceso a otro, evolucionan muchas cosas, sí. Hay nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas tendencias. Y lo que pasa acá es que lo mismito, haz de cuenta que, digo, más allá de la comida y no, te pones en la computadora, te pones a buscar muchas pestañas, te pones a buscar las mejores campañas políticas del año pasado, te pones a buscar campañas que fueron premiadas, te metes a buscar políticos, a sus redes sociales para ver qué están haciendo, para ver qué funcionó, qué no ha funcionado, y llenas literal como un board, como un Canva de un montón de ideas, y justo llega un punto en el que ya tienes mucha información. Ajá. Y tienes que ponerte a acomodarla para ver qué sí, qué no, por dónde te vas, qué creas, qué innovas, qué copias de uno de otro. Pero sí, justo llega ese punto en el que te saturas. Ey. Y quieres todo, pero a la vez no quieres nada. Y ya es como que empezar a converger, ¿no? A quedarte ya con puntos específicos. Sí, pues a fin de cuentas es como un embudo. Ajá. Es un embudo, ajá, literalmente. ¿Qué tan, en proyectos que no son para ti, o sea, en proyectos que son para un cliente, qué tan importante es conocer el proyecto del cliente, la empresa, sus objetivos, sus necesidades? ¿Qué tanto impacta en un proyecto creativo esto? Para mí... es súper importante, o sea, hay que conocer al cliente, hay que conocer sus necesidades, su competencia, hay que conocerlo a fondo, hay que realmente estudiarlo y adentrarse casi como si te pusiera su piel, ¿no? Uh-huh. Para poder entender realmente qué es lo que necesita en ese sentido. Entonces, súper importante. O sea, sí, sí es mega, mega importante conocerlo y estudiarlo. Y creo, así agregando una cosa, es bien importante, creo yo, que muchas de las marcas y de las empresas que luego nos buscan, sus referencias son meramente locales, ¿no? Ey. Y creo que algo que hacemos mucho en folclore y que al menos yo sí lo busco es ver lo mismo, pero en otros lados. En otros lados. Europa, Estados Unidos. Claro. Y eso sí lo hago en las sesiones. O sea, es muy diferente cuando es un trabajo propio, como ahorita lo decía, pero cuando sí es de folclore, sí busco qué están haciendo la competencia aquí y ves, nada, pues fotos más o menos, no sé. Y ya después marcas la referencia de una marca gringa, de una marca en Europa. Ahí. Y eso es lo que creo que yo intento implementar muchas veces. Pues que, por ejemplo, sí es bueno buscar inspiración y buscar qué está haciendo la competencia para elevar la vara. O sea, claro. Si yo quiero hacer un proyecto político, yo lo que buscaría es en Behance precisamente, porque ya sabemos que en Behance es donde hay la creatividad y la vara está muy alta. Entonces, si tú subes tu propia vara, pues es más mejor, ¿no? Como dicen. Sí. Sí, fíjate que, digo, al final del día es justo eso, ¿no? Ponerte la vara muy arriba, estar viendo qué funciona allá afuera
y buscar ese justo balance entre lo que está funcionando allá afuera con las necesidades del cliente, ¿no? Porque de pronto están los dos extremos, ¿no? Está el extremo de los, el diseñador, la agencia que le hace caso literalmente a lo que está pidiendo el cliente, ¿no? Porque de pronto está el típico cliente que te dice, es que yo ya tengo el dibujo en Word, ¿no? O ya hice un dibujito aquí con la pluma y con el lápiz, nomás quiero que me lo hagas un logotipo o quiero que me lo hagas lo que sea, ¿no? Ahorita, perdón, les platico algo exactamente lo que estás diciendo, ¿eh? Y el otro extremo, es como la empresa que, el diseñador, el despacho, que literalmente no toma en cuenta para nada el insumo del cliente y lo hace a su forma, pensando más en el en subir ese diseño a alguna página de diseño para que le hagan alguna mención o para subirlo a otra página de desarrollo web. O sea, y creo que el punto es encontrar ese balance en donde tomas en cuenta el insumo del cliente, tomas en cuenta la industria, lo que está funcionando y también tomas en cuenta tu talento, tu estilo, ¿no? Para lograr justo ese medio, ¿no? Claro. Que creo algo que pasa mucho en Ciudad de México, cuando yo hice prácticas allá, giraba todo en torno a ganar premios. Sí. O sea, de verdad, es la industria de la creatividad y del... Ya no le va a tirar tanto los chilangos. Miren, porque aquí tengo 100% mexicano. Era eso de que su principal objetivo, y hasta lo tenían en el baño, mientras estás cagando piensan que vamos a ganar un premio. Era como que, dude, tienes que cumplirle. Estoy en el baño. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que ese era su principal objetivo de esas agencias. Y me acuerdo que en ese entonces trabajaban para el Tec de Monterrey. Obviamente los mandaron a la fregada del Tec de Monterrey luego, luego. Porque siempre era el motor de ellos ganar un premio, hacer un diseño, hacer una campaña, pensando en que hay que hacerla bien disruptiva y bla, bla, bla. Y a lo mejor sí les funcionaba en ciertos clientes, pero no en todos. Y creo que eso es lo que debes poner en la balanza, justamente que dice Nacho. O sea, está bien subir la vara, pero sin despegarse de la tierra. Claro. Definitivamente. Y yo creo que hay que saber, ahorita si quieres nos platicas el Mr. Beast. Es que justo para allá voy. Yo creo que hay que saber, hay que tener muy claro en dónde estás parado. Claro. Hay que tener muy claro en dónde, con qué cliente estás trabajando, porque hay clientes que seguro te pueden permitir, la naturaleza del proyecto, del cliente, te pueden permitir que seas mucho más agresivo con tu estilo de diseño, que te puedes jugar mucho más. Y hay clientes que son un tanto más tradicionales, clientes que son un tanto más, más simples, en los que no va que apliques un diseño. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, este es un... Ayer estaba viendo justo páginas premiadas y este es de una agencia, creo que argentina. Este sitio lo diseñaron en Argentina y es el e-commerce de Mr. Beast. Y es una página que recibió premios, ¿no? Por su diseño. Y sí, la neta es que es un diseño bastante interesante, bastante vanguardista. Sí, pero el cliente... Pero esto no te lo vas a poder permitir en Claro Shop. Sí, claro. No, y además Mr. Beast es como que la persona más disruptiva del momento y la más... O sea, hace mucho dinero, hace lo que quiere, al final de cuentas. Pero justo es eso, ¿no? Saber en dónde estás parado, saber con quién estás trabajando y eso te permite irte o no a un lado. No, yo me acuerdo rápido así de que esta agencia de México, lo único que hacía bien eran las campañas de fútbol. Y literal porque todos eran pamboleros. Si tú ves al cliente, digo, al jefe de ellos, y se la pasa mentándosela al Cruz Azul porque le va al Cruz Azul. O sea, lo que hacen bien ellos eran las campañas de Coca-Cola, de José Cuervo, todas del Mundial, les va súper bien. Pero ya después llega un cliente como Mattel, el Tec de Monterrey, algo más así, y pues siempre los perdían. Porque justamente querían hacer cosas bien locochonas. Que no y son clientes más tradicionales. Sí, exacto. Entonces... Pero fíjate que, digo, ¿quieres comentar tú? Sí, es que les iba a platicar ahorita que estabas comentando lo de que el cliente llega con un dibujito. Les voy a platicar una breve historia de un branding que tuve la oportunidad de hacer. Llegó conmigo una persona, bueno, dos personas, que eran dueños de una ferretería, ¿sí? Entonces, ellos tenían el clásico logo así de que... El señor lo hizo una servilleta y mágicamente lo hizo en Word. Y es el logo que han tenido 30 años, ¿no? Por decir un número, no me acuerdo bien cuánto tenían, pero ya tenían más de 10 años fácil. Entonces el caso es de que el señor me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero un rediseño del logo. Y le digo, ah, sí,
platíqueme. Y el brief, ¿no? Clásico. Necesidades, competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me dice, no, pues a fin de cuentas lo que quiero es un rediseño. Así tal cual, ¿no? Está bien. Entonces le hice las dos propuestas, que ahorita vamos a platicar más en detalle eso, que es la propuesta de las necesidades meramente del cliente. Sí, o sea, en ese sentido no me meto en cuestión de que yo quiero ganar un premio y yo quiero presumirlo. O sea, es lo que el cliente necesita y lo que me está pidiendo. Y la otra es, vamos a mezclar las dos. O sea, lo que tu cliente necesitas y lo que yo te puedo aportar como diseñador, mi estilo. Entonces, lo que pasó fue que ninguna de las dos le gustó. Ok. ¿Sí? Porque platicando más a fondo con él, me di cuenta de que el rediseño que él quería es... Su dibujito, su logo, nada más lo quería digital. O sea, literal. Tal quería cual. O sea, así tal. Quería que vectorizara. Sí, o sea, básicamente, si me lo hubiera dicho antes, fácil, ¿no? Pero a grandes rasgos eso fue. O sea, él quería vectorizar su logo porque, o sea, también su cultura de en la que está es de que todos tienen sus logotipos y sus empresas ferreteras que de alguna u otra forma también están... pues gachonas, ¿no? No, y es familiar todo. Y es familiar y es el clásico y ya tenemos 100 años y ya nos ubican, no queremos cambiar. Entonces, creo que es importante recalcar, por ejemplo, los clientes tradicionalistas de que yo quiero las cosas así, así se me enseñó o así me enseñaron y no hay de otra. Y es que para bien o para mal, dentro de este proceso creativo... Tú como diseñador, como creativo, como fotógrafo, como lo que sea que hagas, tienes que tener en cuenta, o sea, parte de tu proceso creativo es el cliente. Es un elemento muy importante entender al cliente porque Claro. Otra situación que es muy común, que se da mucho, son las empresas grandes, las empresas ya consolidadas con 20, con 30, con 50 años en el mercado, en las cuales una nueva generación, el hijo del dueño, o el nieto del dueño está entrando vamos a decirlo así, a posiciones de toma de decisión, de tomas de poder. Pero el abuelo, el papá todavía está todavía es el que toma las decisiones. Entonces acá de pronto siempre, ese tipo de proyectos de pronto se complican mucho porque cuando empiezas a mostrar propuestas, literalmente a veces estás en juntas en las que incluso es incómodo, ¿no? Porque sí. El hijo quiere hacer las cosas diferentes, quiere proponer cosas nuevas, pero también el que realmente en ese momento todavía sigue teniendo el poder, la autoridad en la empresa, no quiere, no está dispuesto. Entonces, digo, es importante entender al cliente también para saber qué tanto puedes proponer, qué tan abierto puedes o no ser. A mí me pasó, yo no soy diseñador, pero solo he hecho como en la historia un branding y es... a la veterinaria de mi hermana, a la clínica. Uy, clientes familiares, eso no, es otro tema. Otro tema. Para convencerla que cambiara el logo que yo hice cuando tenía 13 años, que no sabía nada. En Word. No, fue en Photoshop, pero horrible, está todo mal hecho, horrible. Yo me acuerdo que lo veía en sus lonas y le encantaba. Es que tú me lo hiciste de chiquito. Le dije, no, pero no es el dibujo que pegas en el refri. Dije, es tu logo. Y neta le dije, por favor, déjame... lo vuelvo a hacer. Y lo volví a hacer y neta me encantó. Dije, está chido para no ser yo diseñador, pero pues saber algo. Y le hice un chorro de aplicaciones, mockups. Mira cómo se ve. Obviamente hasta, mira, en blanco y negro. Sí, sí, todo. Contraste, negativo. Así neta me rifé. No quería. Y neta, dije, mira, platícale a tus amigas. Porque tiene amigas diseñadoras, ¿no? Que le tiran paro con las lonas, las tarjetas. Dije, mira, velo. Está más fácil. O sea, este sí se puede poner en tu receta. Claro. No, y fue una cuestión de que ya tenía un amor por el logo. Que de verdad yo le dije, ya, por favor. Déjalo. Y no, y ese ya fue el que ya registró la marca en el IMP y todo. Ya fue ese logo y me lo mostró su certificado. Y te dije, ya ves, ¿qué te costaba? Es que es como decía Turris en el episodio antepasado, fue... O sea, estarle poniendo el nombre al hijo de alguien más... Es complejo. Sí, ¿no? O sea, le agarra cariño, definitivamente. Y ella sí es muy así. Literal, la veterinaria se llama como su primer gato que tuvo. ¿Cómo se llama? Pupet, así se llamaba. Pupet. Ah, y, está bonito. Y fue accidente porque la verdad, después se dio cuenta que... ella, no sé por qué, lo escuchó, dijo Pupet. Y luego es Pup, de cachorro. De cachorro. Pet,
de mascota. Sí, entonces está chido, la neta, el nombre, me gusta mucho la marca. Y está registrado. Y ya está registrado. Y lo han hecho chin. Sí. Para revenderlo. Ajá, ¿no? Sí. Misifu Pupet. ¡Ah, está bien gacho! ¿No? Oye, ahorita que mencionan Misifu, con Misifu nos pasó que el empaque que tenemos actualmente, sí, es un empaque muy simple, pero creo yo muy, muy atractivo, ¿no? Claro. Es amarillo, un amarillo bastante chillante, con letras rojas, el logotipo es puro tipográfico, e incluso lleva un ratón. Ajá. En el empaque. Digo, Misifu es un veneno para ratones. Y el ratón... Disponible en todas las tiendas. El ratón es en blanco, es a una tinta, ¿no? Sí. Y me pasó en varias ocasiones que me tocó ir a presentar el producto a empresas, ¿no? A cadenas comerciales. Y quienes me recibían me decían, oye, pero métele más diseño, ¿no? Al empaque. O sea, como, es que no tú tienes un despacho de eso. ¿Por qué no metes como que le metes más colores, le metes más...? Pues no, o sea, es que un buen diseño, o sea... No necesariamente tiene colores, ¿no? Y el empaque es bueno, funciona. Llegas al área de este tipo de productos y te va a llamar la atención, ¿no? Porque contrasta mucho el amarillo. Contrasta mucho el amarillo, pero es justo eso, ¿no? Como saber jugar, pues, con las opiniones de las demás personas. Sí, claro. Y también tú como creativo, saber qué sabes. Porque eso de pronto pasa mucho, le pasa mucho al creativo. El famoso síndrome del impostor, ¿no? Que llegan y te dicen... Y como que ya mejor te haces chiquito. No, es... O sea, por algo estoy haciendo las cosas de esta manera, ¿no? Y tratar de argumentar y defender, de nuevo, sabiendo en dónde estás parado, ¿no? Sí, sí. Sabiendo con quién estás trabajando, con quién estás platicando. De hecho, por ejemplo, el efecto Misifu está bien curioso porque en diseño, por lo general, los colores rojos y amarillos son de comida. Ajá. Entonces, yo te quiero preguntar por qué eligieron esos colores. Pregúntale a mi abuela. No, pero igual Right y todo eso son así, sí, amarillos. Llevan amarillos y naranjas. Sí, o sea, es por lo general, pero no es regla. Sí, sí, pues a lo mejor por el amarillo de advertencia puede ser. Pues se sí, quedó, digo, mi abuelo lo hizo, lo creó hace casi 40 años y en siempre, haz de cuenta, en una servilleta escribió la fórmula. Yo creo que el rojo sí es el que a lo mejor dices, ah, porque hay rojo, pero según yo sí relaciono amarillo con... El amarillo peligro. Sí, con sí, ese tipo de productos. Sí, con sosa cáustica, con todo lo que no puedes comer de niño. Ajá. Ah, de niño. Una McDonald's. Pero ya de grande sí. Sí, pues cada quien. ¿Qué debe tener un buen brief? Uy, mira, aunque se burlen de mí, yo preparé mis respuestas. Ajá. Deberíamos de tener una cámara así para... No, sí, ahorita le voy a dar. Mira, yo creo que un buen brief, es como una... Al menos yo lo trato de hacer como una ida al parque. O sea, no es de que... Porque muchas veces pasa que el cliente se siente incómodo, ¿no? Porque, pues, no mucha gente le gusta negociar, a fin de cuentas. Y por ende se siente incómodo. Entonces, lo que trato de hacer yo es que la plática sea natural. Okay. ¿Sí? Que sea una plática en el parque. Tratar de que no me cuente al principio de la marca. O sea, platícame quién eres. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? A lo mejor, por ejemplo, en tu caso de Misifu, si ya es una herencia, si es un negocio que ya tiene herencia. Ya después de eso, pues es cuando empiezo con las preguntas un poquito más técnicas, ¿no? De quiénes son, qué hacen, cuáles van a ser los alcances del proyecto, quién es su audiencia, quién es su competencia, cuál es su meta principal. O sea, preguntas ya más técnicas, ¿no? Pero... mi objetivo es tratar de que el cliente se sienta a gusto, ¿sí? Que no sienta que es un interrogatorio de la KGB. Que eso creo es importante porque justo cuando el cliente está cómodo es cuando te dice todo lo que no sabe que te tiene que decir o todo lo que no sabe que sabe, ¿no? Porque si de pronto se le empiezas a hacer preguntas muy directas, preguntas muy cuadradas, te va a contestar sí, no blanco, negro, o sea, como... Precisamente como si fuera un interrogatorio, ¿no? Sí. Y al final del día, un proyecto creativo en esencia lleva la esencia del cliente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este tipo de pláticas así más amigables, más amenas, te ayudan a entender también a la persona, ¿no? Que está detrás de ese proyecto. Claro. ¿En fotografía se manejan brief? Pues yo creo que sí. O sea, sí hay, obviamente... Es que hay mucho... Pero es mucho más técnico, ¿no? Sí, y es que tiende a ser técnico. Depende de la aplicación que vamos a hacer, ¿no? Porque creo yo que
por ejemplo, donde creo que sí es más que un brief, una explicación de marear al cliente, o no marearlo, sino explicarle todo paso por paso, es en las bodas, por ejemplo, cuando hacía. Creo que yo no hacía una labor tan intensa, ni siquiera con clientes aquí. Aquí es más sencillo, se los juro. Pero cuando vas a vender una boda o vas a explicarles qué lleva el proceso de documentar una boda, yo me acuerdo que sí era explicarles hasta cómo es una boda, ¿no? Porque como que tú como fotógrafo de ese género has tenido más bodas que ellos. Uh-huh, o sea, claro. El día al día. Y les explicas, ¿no? Ese día cómete una barrita, bla, 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 empieza así, luego yo voy a tomar esto, encierra a tu mamá en un baño para que no te moleste. O sea, cosas así que yo sí les decía de que en buen plan disfrútenlo. O sea, hey. Y era lo que le decía a Roger ahorita que, y a Dani que recién se acaban de casar, les decía, ese día, neta, planearon tanto tiempo eso para que ese día lo disfruten, no se preocupen, ¿no? No se estresen. Y hablando de marcas, pues sí, el brief es bien importante en el sentido de justamente... Yo lo primero es de que dame referencias de qué has visto, qué es lo que quieres. Sí. Porque sí, muchas fotos regresadas hemos tenido, la verdad, de que esperan tener algo y justamente es lo que... Es ese balance en decir, es que yo soy el que sé de esto, uh-huh. Me convienen más esta. Pero sí como que a veces llega el punto donde el cliente dice, no, no era lo que esperaba, yo esperaba más un chorro de Photoshop en mi rostro. Ajá. Y no sé, o sea... Creo que más que un brief es explicarle al cliente... Bueno, está lo mismo. O sea, al final de cuentas... El brief es más técnico, sí. Pero sí debe haber una explicación al cliente de lo que va a recibir... O de lo que a lo mejor quiere y tú te acoplas un poquito. Sí. Eso es bien importante, ¿eh? Dejar muy claras las expectativas. Uh-huh. O sea, en alguna parte inicial en el proceso... Dejarle muy claro al cliente lo que va a recibir y lo que puede esperar de ti... Creo que también es un elemento importante en un proceso creativo porque te ayuda como a poner la vara, ¿no? De qué puede esperar. Claro. Y ya de ahí, si tú la vara la elevas y ya le entregas de más, pues bueno, bienvenido, ¿no? Pero sí creo que es bien importante también establecer qué va a recibir y cómo lo va a recibir. Claro. Y la vara a veces puede ser subjetiva, bien. Porque... La pueden entender cada quien de forma distinta. Sí, porque yo sí me he dado cuenta que muchas veces neta les dejo fotos bien chidas. Y el cliente cree que... No, es que no buscaba eso. Yo buscaba más otro estilo de fotografía, ¿no? Y pues es complicado porque al final de cuentas... Te digo, a veces sí debes de... O sea, es bien triste, pero sí debes de bajar un poco tu calidad para... Sí. Que es justamente lo que hablamos, ¿no? A lo mejor en el mundo de la ferretería... Ese es el estilo que se maneja, que el cliente ya está acostumbrado. Entonces lo mismo, ¿no? Ser versátil en el sentido de decir... Ok... Este fine art photography no se utiliza en las ferreterías y lo que buscan es una foto bien sencilla, ni hablar, así va, y nos rifamos las fotos con esta calidad. Entonces, al final de cuentas, es ser versátil, saber que no, justamente no todas las fotos van a ser para ganar premios. Claro, claro. Y pues ni modo, es parte del trabajo, la verdad. No quiere decir que lo vas a hacer mal. Quiere decir que a los estándares de esa industria, ajá, toma las fotos así. Y se acabó. Porque, ¿no?, es lo que funciona al final del día. Yo creo todo esto es por parte también de la experiencia, ¿no? Como que cuando empiezas o tienes cierto tiempo siendo fotógrafo, diseñador, creativo, lo que sea. Obviamente que uno apunta por las estrellas y quiere hacer cosas bien, bien chidas. Pero precisamente con la experiencia te das cuenta de que muchas veces el cliente no necesita o no quiere algo de premios, algo tan elaborado. No, quiere algo que funcione al final del día. Ajá, sí, de cuenta. Sí. Es que yo creo la misma vara nos la ponemos nosotros los creativos. ¿Sí? Sí. Y es algo que yo siempre le decía a mis amigos fotógrafos. Les decía, es que de verdad, sí hay momentos donde te puedes lucir bien cañón. Ey. Pero pues es un producto al final de cuentas. Les decía, no romanticen tanto la fotografía claro. en ciertos momentos. Yo sí les decía, si van a trabajar profesionalmente de la foto, tienen que dejarse de enamorar y de ser... Sí, de como ser bien pasional de esto. Es una herramienta al final de cuentas. Y pues en una de esas te van a pedir tomar 500 productos. Y yo me acuerdo que mucha gente rechazaba esos trabajos de tomarle 500 productos en fondo blanco porque justamente se les hacía muy barato. Es que también, si nada más las tomas rápido, armas un set y ya sabes cómo tomarlas, te vas a tardar menos. Ey. Pero tú quieres hacer... única cada foto, entonces también es ajá. saber que en ocasiones tú puedes
tirarle la artisteada y hacer unas fotos de premio. Ajá. Pero si ya eres fotógrafo profesional, te la debes de rifar como sea. Entonces, creo que es dejar de romantizar a veces un poquito la fotografía o cualquiera de las actividades artísticas. Porque al final de cuentas, también hay que comer y hay que vivir. Sí. Digo, si quieres siempre ser artista, pues mejor que sea uno de tus hobbies. Ajá. La fotografía, ¿no? Ya cuando le vas a meter profesionalismo y dinero, tienes que rifarte y hacer. Tienes que saber balancear. Pues. Sí. Y creo que digo, esto que está diciendo Leo, también creo que el cliente lo debe tener claro. O sea, así como Leo lo comenta, ¿no? Del proveedor al cliente, creo que también debe haber mucha claridad del cliente al proveedor. O sea, tú como cliente, tú como empresa, dependiendo de lo que quieras hacer, dependiendo de lo que quieras lograr, trabajar, lo que quieras encargar, también debes de tener claro que hay proveedores que no te sirven para una cosa o para otra, ¿no? O sea, no contrates a un fotógrafo súper famoso para hacerte a lo mejor fotografía de producto, claro, que vas a utilizar en, no sé, estoy ahorita hablando al aire, ¿no? O sea, creo que también entender quién es el mejor proveedor en función a lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Claro. No vayas y contrates al mejor despacho de branding para a lo mejor hacer un flyer, ¿no? Ajá, o viceversa, sí. O sea, creo que eso es importante también, entender de los dos lados de la balanza que hay proveedores para unas cosas y que hay clientes también para unas o para otras cosas. Pues que definitivamente sí es nuestro trabajo educar también al cliente. Sí, 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 sí. Definitivamente. Sí, es que no hay, además no hay como una referencia, o sea, lo que estamos, a lo que nos dedicamos tiene 20, 30 años. O sea, sí había agencias antes, ¿no? Tipo Mad Men. Ay, sí, man. Pero era muy diferente al estilo de lo que es lo digital hoy día. Pues Facebook tiene que se usa para esto que 15 años más o menos. Entonces no hay antecedentes de cómo hacer esto al final de cuentas. Entonces creo yo que sí es parte de nuestro trabajo, como no hay este background, empezar a enseñar al cliente de que un logo, ok, ya el logo como lo tienes acostumbrado, de que el dibujito del abuelo a lo mejor no jala. Y empezar a educar. A lo mejor la foto así, a lo mejor justamente pasa mucho, ¿no? Con, así rápido, las bodas, están acostumbrados los señores a que antes era un cassette y hasta que se acabara el cassette, sí, eso era la boda. Y ahora, pues lo que buscas es un highlight porque ni siquiera se van a aventar el documental de la boda, ¿no? Ey. Entonces, es empezar a darle, pues, o sea, darse cuenta y enseñar al cliente que esto es nuevo, de que a lo mejor hasta ni siquiera nosotros sabemos qué va a ocurrir en 4 años, pero pues va cambiando. Y también es pedirle al cliente muchas veces esa flexibilidad, ¿no? De que cliente, por favor, acóplate, porque también estás vendiendo un producto que no existía hace tantos años, ¿no? Uh-huh. Entonces no sabemos qué está pasando. ¿Qué va a pasar? Antes tenías una ferretería, ahora tienes una tienda en línea de ferretería. Entonces es muy diferente, entonces es dejarse ayudar, la neta. Y ligado a esto que estás diciendo y a lo que platicábamos al principio de los premios, que mencionabas de cómo las agencias de pronto buscan el premio, creo que también estamos en una transición bien interesante, ¿no? Porque antes las agencias de publicidad, a las que todos los que estudiábamos mercadotecnia, todos los que estudiaban diseño querían entrar o aspiraban a entrar, pues eran agencias que estaban muy enfocadas en pensar creatividad para una pieza publicitaria, para tienes el jet en la cabeza, tienes, o sea, era como pensamos el spot de televisión y ganamos el premio, ¿no? Con el spot, con la campaña en medio tradicional. Cuando llega el internet, Grupo W, de hecho, pues tuvo como un tuvo un brinco muy fuerte porque el enfoque de Grupo W era jugar mucho con el internet, ¿no? Era crear experiencias digitales muy poderosas, ¿no? Y tuvo bastantes casos de éxito que de pronto las demás agencias no lograban entender, ¿no? Porque te desarrollaba el concepto creativo, pero también te lo ejecutaba en digital, ¿no? Y justo ahorita estamos en ese, como que creo que estamos terminando esa transición donde ya el medio tradicional ya llegó, creo yo, a su, vamos a decirlo así, una especie de valle donde ya se estacionó y el medio digital sigue generando muchas, muchas experiencias. Entonces ahorita la agencia de publicidad como tal, como que tiene cierto, se me figura que tiene ciertos problemas de identidad, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Pensamos la pieza de televisión, pensamos una ejecución BTL, pensamos un mensaje solamente. Entonces,
Y luego ya empiezan a entrar estas agencias boutique, el tema del freelance también se empieza a desarrollar mucho y entonces ya estas agencias grandototas ya no saben exactamente contra quién están compitiendo, ¿no? Y creo que estamos como que justo en ese cambio, en esa transición entre el mundo de la publicidad antes del internet con el mundo de la publicidad después del internet. Sí, no, y perdón, ¿vas a decir algo? No, dale. No, y sobre todo, o sea, es algo que yo digo, neta, está cambiando de verdad muy rápido. Ahorita que hablábamos con los chavitos que luego les vamos a dar pláticas de las escuelas, pues es que en 4 años, a lo mejor cuando se gradúan ustedes, lo que les estamos platicando que hacemos aquí... Ya no. Uh-huh. O sea, porque está cambiando bien, bien rápido todas las tendencias, las aplicaciones. Instagram se está muriendo y nace TikTok y después ya Instagram no sé si hace fotos o no, bla, bla, bla. El otro día ya vi... Un vigente cientos de Mercado Libre y literal, todas las cámaras ya estaban en vertical. Y es cuando dices, no manches, o sea, ¿qué onda que ya las cámaras van a tener que ser a lo mejor todas verticales? Y literal, estos clips, Nacho los hace verticales. Hey. Entonces es un punto donde dices tú, lo que estamos acostumbrados a hacer va a cambiar en friega. Y te digo, lo debe de entender pues ahora sí que la agencia... El cliente. El cliente, o sea, el negocio, porque el cliente es el que lo pauta, o sea, ni siquiera el cliente ni lo entiende siquiera, que está cambiando todo, entonces... ¿Qué va a pasar, Sergio, cuando te manden en el futuro, en algunos años, cuando te manden un diseño en Figma y tú digas, no, lo quiero en Photoshop, lo quiero en Illustrator, así como ahorita nos aplican la de mándamelo en CorelDRAW? Porque justo también esa es una tendencia, ¿no? Software, o sea, como Figma, como creo que Adobe también tiene suites para desarrollo web, etcétera. Sí. Están empezando a comerle terreno a lo que ahorita podríamos considerar el estándar, ¿no? Que es Photoshop e Illustrator en términos de diseño. Ese es otro, vamos a decirlo así, otro nivel también de transición. Ya hay software en la nube para diseño y hay quienes ya... prácticamente no utilizan las suites de Adobe, ¿no? Y ya te diseñan en otras plataformas, ¿no? Pues justo como nos la aplican ahorita, ¿no? De mándamelo en CorelDRAW. Pues como todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso yo me gusta considerarme que soy un camaleón, güey. O sea, yo trato de adaptarme a lo que sea. Si me lo mandan así, órale, a buscar tutoriales y a buscar cómo hacerle, ¿sí? Eso es importante, mantenerte actualizado. Ajá, sí, obviamente mantenerse actualizado, porque también si te lo mandan y tú te pones en plan de, ah, mejor mándamelo así, o sea, también el cliente va a decir, ah, pues es que no le sabe tanto, ¿sí me explico? O sea, es parte de. Ajá, es parte de. ¿En dónde buscas inspiración? Uy. Para saber qué está funcionando allá afuera, dentro de tu proceso creativo. Claro, obviamente por los tiempos mi principal fuente de inspiración es internet, ¿sí? Uh-huh. Design Inspiration, Behance, Pexels, ¿cómo se llama la otra? Unsplash. O sea, eso es lo que les iba a decir ahorita. Tengo, por ejemplo, dos tipos de inspiración. La que yo le llamo la enfocada, que es, o sea, enfocado a lo que voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, diseño o en caso de Leo, fotografía, ¿no? Y la libre. Me gusta buscar inspiración literalmente donde sea, hasta donde... menos me lo espere, porque no sé si, por ejemplo, quiero hacer un diseño de una empresa de, no sé, de ferretería, ¿no? Y de repente veo colores en una caja y digo, eso puede servir. Entonces trato de buscar inspiración de ambos lados, la que es la libre y enfocada. Y también trato de mantenerme actualizado con libros. O sea, pareciera que no, pero realmente los libros son una fuente de apoyo muy, muy grande. Hay mucho material ahí que se puede tomar. ¿Tú, Leo? Pues Instagram creo que es lo principal. Instagram. La verdad soy muy youtubero. O sea, realmente parte de todas mis inspiraciones en video, en lo que sea, lo veo viendo videos musicales, por ejemplo. Mucho video musical. De ahí sale mucho la inspiración. La verdad, películas de vez en cuando... que sí estoy bien aburrido, me aviento una de las que sí son así bien de movie, ¿no? De cine de arte. De morrito pretencioso. Mm. Acá, y sí me las aviento. Y ahí es donde veo buenas tomas, la verdad. Pero igual ya te tienes que poner, enfocarte justamente en que vas a buscar buenos cuadros. Claro. Yo sé que muchos amigos fotógrafos sí hacen screenshots y guardan una carpeta de inspiración. Yo la verdad no.
Sí, es como lo que, como cuando vas a estudiar para un examen, lo que ya agarraste, chido, ahí va en el Ceneval y porque realmente te marcó, ¿no? Sí, claro. Pero ya después, como dicen, no tenía esta palabra como Sergio, pero sí hay como inspiración enfocada donde dices, ah, hay un proyecto de esto. Yo nada más Vigens, sí, me voy a Vigens y pongo, ah, ferreterías. Y ya me voy y veo como, ah, esto estaría chido, bla, bla, bla. Pero de verdad yo sí intento no contaminarme tanto. Sí, es como ya un problema que antes sí lo hacía. Y como que algo sí me quedó en mí de que decía, ya no quiero copiar tanto. Sí, definitivamente. Copio mucho en otras cosas, ¿no? Cuando hago diseño, como no soy diseñador, no tengo base. Tienes que... Lo hago, pero ya en fotos sí es como un proceso en donde digo, creo que ya tengo bases bien cañonas. Estudié mucho foto. Debe de salir algo desde cero. Claro. O sea, sí debe salir algo con todo lo que ya tengo en el cerebrito. Algo nuevo se puede crear. Esto que estabas comentando ahorita tiene un digo, hay un modelo mental que se conoce como el modelo del pensamiento divergente y convergente. Ah, sí. Y son como si fueran dos UVs, ¿no? Así encontradas. Y se propone mucho, sobre todo para procesos, digo, creativos, pero también, por ejemplo, para reuniones de trabajo, para juntas, para procesos en los cuales tienes que generar, ¿no? Y lo que básicamente cómo funciona es que primero arrancas tu proceso, tu reunión, tu sesión de trabajo con un momento divergente. Y el momento divergente es soltar ideas, empezar a decir, no hay ideas malas, no hay ideas que no funcionan, claro. Es generar. No se vale hablar mal de la idea del otro. Entre todos generan. Luego haces una pausa, te das 10, 15 minutos de descanso y entras a un proceso ahora sí convergente. Y ahora es el famoso embudo, ¿no? Empiezas a desechar ideas, empiezas a meterle la razón, a tratar de entender por qué sí, por qué no, y ya te quedas con las mejores ideas. Suena muy, muy simple, ¿no? Muy obvio esto que estoy diciendo, pero en la realidad cuando te lo llevas a una junta de trabajo, o sea, hay muchas juntas que no terminan. ¿Por qué? Porque justo estás mezclando, ¿no? Ajá. Ambos pensamientos. Hay quienes están pensando en grande, pero hay quienes ya todo lo quieren racionalizar y ahí te atoras, ¿no? Entonces, esos dos tiempos en un proceso, en una reunión, creo que pueden aportarle mucho a un proceso. Eso está suave. ¿Cómo dijiste que se llaman los pensamientos? Pensamiento divergente, sí. Y pensamiento convergente. Es una película. Es una película. Sí, sí me acuerdo. La puedes encontrar en Netflix. ¿Nomás salieron dos partes o si no, salieron acabó, las tres? Se acabó. Ah. Oye, ¿cómo cuidas el balance? Ya acabaste tú tu proceso de inspiración, ya tienes un montón de referencias, de fuentes. Sí. Ya te vas a poner a trabajar y empiezas a tirar algunas cosas en la computadora. ¿Cómo cuidas el balance entre tu estilo, entre lo que a ti te gusta, entre las cosas que tú disfrutas hacer con las necesidades del cliente y las cosas un tanto más a lo mejor cuadradas pero funcionales de lo que requiere un proyecto? Ok, ahí les va. Te voy a contestar eso con una... Quiero agradecer primero que Sergio preparó sus respuestas, ¿eh? O sea, aquí tacha para Muela, tacha para Alan. Muéstrale a la cámara. O sea, fue una persona responsable, preparó todo lo que le dijimos que iba a hablar. Y trae libros también. Mira. Trae libros. Ahí está. Dominó para principiantes. Ay, y ajedrez. Muela, Alan, Fer, pongan atención de cómo se hacen las cosas. No, yo creo la pregunta se puede contestar con este ejemplo que les preparé, ¿no? Yo lo definiría... ¿Cómo hablo de comida? Dale. Yo lo definiría como una pasta o cualquier receta que se les pueda ocurrir, ¿no? Las recetas, por lo general, es de alguien que ya se le ocurrió y ya tiene sus pautas, ¿no? Ya tiene sus lineamientos. Entonces, claro que... ¿Puedes repetirlo? Ah, una pasta. Hay que seguir... tiene sus lineamientos, tiene sus gramajes, tiene todo, ¿no? O sea, es una lista de instrucciones, a fin de cuentas un brief. Entonces, si tú lo sigues al pie de la letra, claro que te va a salir tal cual. Nomás que, por ejemplo, aquí es donde entra el voy a echarle poquito más ajo, más orégano, más cierto del estilo propio, ¿no? Entonces, quién sabe si la gran mayoría de las veces puede pasar de que al tú mezclar eso o balancearlo, como estamos diciendo, se hace la magia. ¿Sí? La sazón, ¿no? Es la sazón, el estilo, a fin de cuentas. Me gusta la analogía. Sí.
O sea, tú tienes un brief que es como la receta. Ajá. Y ya entra el famoso al gusto, ¿no? Póngale sal al gusto, le echo un poquito más de acá, le pongo dos ajitos y ya le metes tu estilo, ¿no? Pero respetando sí. o manteniéndote dentro de la receta que es el brief, las necesidades del cliente. Por ejemplo, en temas de branding, como les decía, trato de entregar las dos propuestas, ¿no? Una de que meramente la receta del cliente y otra con mi sazón. Entonces, así le hago yo para balancear eso. Agradecemos, ¿no? Que traiga analogías y ejemplos tan buenos y funcionales que seguramente van a recibir bien ahí a las personas. Saludos a Fer, que le quiere explicar. Es cierto, Fer, es broma, Fer. Al cabo ni lo ve. No lo ve. O sea, el otro día le pusimos una prueba de que si llegabas hasta aquí. Le escondimos un, ¿cómo se dice en términos de eSports? Un easter egg, ¿sí? Y no lo vio. Ay, entonces puedo decirle esto y no lo va a ver. ¿Cómo le presentas al cliente? Digo, ya nos comentaste un poco, ¿no? Pero le presentas dos propuestas. ¿Cómo es tu proceso de presentarle al cliente un proyecto? Fíjate que les voy a platicar en dos cuestiones, en temas de branding y en temas de, por ejemplo, de video, ¿no? Obviamente que la pandemia nos afectó a todos, entonces en temas de branding, pues es meramente digital. O sea, es meramente de aquí está tu proyecto y trato de entregárselo con un mensaje. Por lo general es gracias por darme la oportunidad de trabajar contigo, y también por enseñarme, ¿no? O sea, obviamente hay que dárselas de que uno es el experto, pero tampoco no lo sabe todo. Entonces es entregarle así las propuestas, un mensajito de gracias, etcétera, etcétera, y ya recibir retroalimentación. Y les digo, eso fue por la pandemia, ¿eh? Pero ya en tiempos de ya presencial, trato de que sea también lo mismo, no más que en mi caso trato de imprimir eso, ese mensajito. ¿Vieron Mad Men ustedes? ¿Mad Men? Un poco. ¿Sí es Mad Men? Mad Men. ¿Cómo imprimían, cómo presentaban las campañas precisamente con cartulinas, uh-huh, así de que, y te iban presentando el concepto, etcétera? Creo que eso también ayuda mucho, o sea, sí, claro, ofrecer como experiencia al cliente, llevarlo, darle narrativa, hecho, ayuda. Hace poquito tuve la oportunidad de trabajar con dos arquitectos, un chavo y su esposa. Claro que obviamente me sentí intimidado porque son gente que sabe, o sea, es gente creativa. Entonces sí batallé un poquito con ellos con las propuestas, pero me acuerdo mucho que me dijeron, oye, hay que vernos presencial. Ah, sí, vamos, ¿no? Entonces yo me fui preparado. Lo que hice fue imprimir su logotipo en papel Alba Nene, porque él ya me había dicho, y creo que sin darse cuenta, que a él le gustaba mucho el papel Alba Nene, porque es algo que utilizan mucho los arquitectos. Sí. Entonces les presento los cambios de las propuestas y los hilos noto así de que sí va bien, pero sigue sin gustarnos mucho, ¿no? Entonces en ese momento yo me acuerdo mucho que saqué el papel Alba Nene y hace cuenta que para ellos fue descubrir el fuego. O sea, fue una revelación totalmente extraordinaria, porque definitivamente el ser humano está acostumbrado a ver las cosas físicas y visuales. Entonces a ellos, al verlos tangiblemente, me dijeron, dale, esa es la propuesta. Es que justo yo creo que tenemos que, como industria creativa, tenemos que ser muy conscientes, más allá de que la industria creativa, dependiendo de dependiendo de lo que hagas, ¿no? Sin importar lo que hagas y que tú tengas tu proceso y eres, uh-huh, una persona estudiada, con mucha experiencia, etcétera, al final del día estás dando un servicio, y estar en el mundo de los servicios es estar en el mundo de las relaciones. O sea, claro, de saber entender a las personas, de saber platicar con las personas, de saber escuchar a las personas. De saber vender. Yo creo que saber escuchar, ajá, es una de las habilidades más importantes dentro de la industria creativa, porque con solo escuchar, con solo saber escuchar, te puedes dar cuenta de por dónde sí, por dónde no, qué decirle, uh-huh, qué imprimirle, cómo presentárselo para que te acepten una propuesta. Claro. Hemos tenido casos nosotros en los que hay propuestas que no pasan, o sea, que son rechazadas por el cliente, que presentadas de forma distinta semanas después, claro, son aceptadas. Sí, sí, justo sí. Por la parte en cómo justificas, en cómo, uh-huh, presentas el concepto. Entonces, saber entender al cliente, saber escuchar, creo que sí es elemental para poder presentar de forma exitosa. Claro. A ver, Leo tiene ganas de decir algo. ¿Tú cómo le haces cuando
cuando hacías bodas, cuando enviabas las fotos o como cuando presentabas las fotos, porque ahí no era como que te las vuelvo a tomar. Ahí está el link y gracias. Ah, chido. Ya. Y expira en 4 días. Ahí cuando se divorcian. No sé. No, sí, les digo, yo la verdad por eso dejé de tomar fotos de boda porque yo no soy bueno haciendo eso. O sea, en lo personal, el hecho de ser bonito con las personas no se me da tanto. Entonces yo batallaba un chorro de que yo veía como una botella de vino, 2 copas, las fotos. ¡Ay, no! O sea, yo no puedo. Al chile, perdón. O sea, soy muy chopper yo en ese sentido. Entonces era como, aquí está tu link, chido. Y pues sí, o sea, creo que hasta las parejas que me contrataban a mí eran las que casi no creían en el amor y por eso la mayoría no están casadas, ¿no? Porque era como un pedo, sí, tú me entiendes, eres así igual de... Dale, pues. ¿Luis y Marisela siguen casados? Sí, pero me ayudó. Uno de tus casos de me ayudó mucho Luis, el otro fotógrafo, ¿no? De que al final de cuentas sí era esa dualidad que yo no encontraba, ¿no? Como ser muy hippie con el amor y todo eso. Y fue algo por la que yo sí le sigo diciendo a mis amigos y todo. Es que el chile yo no puedo hacer eso, ¿no? Cuando yo tengo clientes de otro, creo que los que al final de cuentas desde años me siguen contratando es porque... les gusta mucho, son muy prácticos en ese sentido. Ya saben cómo trabajo y soy así de rápido. Y por eso muchas veces, pues por eso seguimos trabajando, yo creo. Por la practicidad, a lo mejor que yo la manejo. Y es que es muy diferente el diseño a la fotografía. Sí, sí, sí. Sí, el diseño es de mucha más negociación, pues, creo yo. Ahora, y esto que estás diciendo creo que, o sea, de pronto es el ego de un creativo... Es bien complejo, ¿no? Y claro. Como comenta Leo, o sea, yo creo que es importante tener esa sensibilidad o esa humildad de saber hasta dónde sí o hasta dónde no. Y claro. Por ejemplo, Leo dice, no, ¿sabes qué? O sea, la neta, a mí no se me da eso, pues mejor me enfoco a otra industria o soy lo suficientemente claro para decir, oye, pues de mí puedes esperar esto de esta forma, ¿no? Pero de pronto hay creativos que no tienen esa sensibilidad o esa humildad y se encierran en su burbuja de yo lo hago así y entonces sí. Se quedan como artistas, no como necesariamente alguien que está en una industria creativa. Y es que aparte está bien decir que no porque hay veces que uno no le sabe y quiere hacerle el que sí y terminas entregando algo que definitivamente se ve que no le sabes. Que claro. es que eso pasa mucho cuando estás iniciando, ¿no? Sí, sí, ajá, también. Sí, no, yo me acuerdo perfectamente que las últimas veces que me querían cotizar una boda, yo les decía, neta, díganme qué les gusta y mejor les recomiendo a alguien. O sea, yo... Y este fue Fernando Bencomo, que a lo mejor nos veo, ¿no? Él quería que le tomara sus fotos y yo estaba ahí hasta el copete de las bodas. Yo no quería. Yo le dije, mejor dime quién te gusta... y te recomiendo a alguien. Igual tuve la junta con él y yo sí tuve como que ese respeto. Que muchas veces es lo que me cae mal de los fotógrafos de boda. Rolen los jales que no les tocan a ustedes. Ah, ¿no? Sí. Y no, ellos sí los agarraban. Entonces fue como que dije, yo sí les pasé a muchos fotógrafos bodas y bodas muy buenas. Justamente por ese respeto. Decir, yo no soy bueno en esto. Debe ser una experiencia bien bonita toda la cuestión de las bodas. Y al final de cuentas, yo no se las estoy dando porque es experiencia, es un servicio. Y al final, yo no soy así. Entonces, muchas veces yo les decía, este fotógrafo es así. Yo recomiendo mucho a las fotógrafas porque siento que tienen más esa sensibilidad. Claro, sensibilidad. Sensibilidad. Y tengo amigas muy buenas que hacen bodas y ellas son primero las que recomiendo, la neta. Porque yo sí sé cómo son los vatos y son gachos al chile, la neta. Sí lo hacen por la feria. Y sé que una mujer le va a echar más ganas a una boda porque lo siente más en la piel, en la emoción de la boda. Entonces, esa es una recomendación. Si van a cansar, contraten a una mujer. Excelente. Y o pregúntenle a Leo a quién contratar. Sí, yo sería ser muy, muy buen manager. Creo que lo que me está dando cuenta es... A lo mejor eres wedding planner. Sí. No, quiero cambiar. Yo no quiero ser wedding planner. Quiero ser wedding manager. Suena bien. ¿Qué tal, eh? Porque siento que es eso, ¿no? Ser un productor el día de la boda. Y también ese es el problema. No contraten wedding planners, mujeres. No, porque sí se clavan bien cañón y también empiezan a... O sea, yo siento que como... Lo veo más como cuando estás en un concierto, en un evento al chile, y yo siento que ahí, sea mujer, sea hombre, te debes de dejar fuera las emociones y decir, no, mamita, al chile ya... Vámonos, encierra a tu mamá. No te está ayudando en nada. Ey. Disfrútalo y debes de ser un poquito más contundente para que el show continúe. Y al mismo tiempo ahí dejas fluir a los que deben ser emocionales, etcétera.
y es otro tipo de trabajo. Entonces, al artista que es el fotógrafo ese día, déjalo ser. Y tú como wedding planner, deja ser fotógrafo. Porque a mí sí me desesperaban mucho los wedding planners que había en su momento, que te censuraban como fotógrafo. De que, ¿por qué estás aquí? Vete de aquí. No comas. O sea, había gente que no te daba, güey. Y ahorita lo aprendimos. No te sientes. Sí, eran bien gachos, se los juro. Entonces, hoy hablamos de bodas. Hay que invitar a alguien de bodas. Ya creamos una nueva categoría de... Digo, de no sé si existan... No, no sé si existan los wedding managers, pero es un nuevo empleo del... Registrado por 23. Y hoy se lo dije a Roger. Hay que invitar a alguien de bodas. Hoy sí, hoy se lo dije a Roger que le enviaron sus fotos de su boda. Y me decían de que, ay, también contraten a Level. Y yo les dije, no, es que yo siento que sería mejor estando ese día... haciendo que las cosas funcionen, de que si algo se... Porque debes... Es que al final es un espectáculo como en la música. Si algo del audio se friega, ahí debes estar. Entonces, sé de audio. Si algo de la fotografía, mover al fotógrafo, sé de fotografía. Nunca me he casado, nunca lo... no sé si lo vaya a hacer, pero están muchas bodas. En más de las que se han casado, las personas que se han casado en ese momento, les aseguro. O sea, cientos de bodas he estado tomando y trabajando. Entonces... es un récord que al final de cuentas no te lo iguala a la persona que se casa. Para nada. Entonces es un punto donde dices tú, hay que analizar todo. Y creo que, pero sí, o sea, ya regresando a lo que nos dedicamos, a lo que nos... las bodas me ayudaron mucho para el día a día tratar con clientes, la neta. Claro. Y sobre todo trabajar sobre presión. Una boda no se repite. No se repite. Y un trabajito aquí, si algo sale mal... pues lo puedes volver a hacer. Lo podemos volver a hacer y la sangre fría te la ganas haciendo bodas. Entonces, es lo que sí me dejó y lo agradezco a las bodas, su rato. Pero al chile, si quieren experimentar conmigo, háblenme. Pero al chile, quién sabe qué vaya a salir. Promocionándose, Leo. Hagan bodas. Si quieren desarrollar su templanza, su capacidad de, y ser de trabajar con clientes, hagan bodas. Y sea hasta músico de bodas también, jala. Ser mesero funciona mucho, wedding planner. Trabajar en un ambiente así, yo siento que es de lo más. Te prepara para para la vida. Te curte bien cañón. ¿Cómo ya prácticamente cerrando el episodio del día de hoy, me gustaría hablar de cómo mantenerse vigente. Ahorita te comentaba del Photoshop contra el Corel Draw contra Figma. Ajá. ¿Tú cómo te mantienes actualizado en cuestión de tendencias, en cuestión de gustos, de qué está allá pasando afuera? ¿Cómo mantienes tu creatividad actualizada? Pues primero que nada me doy un clavado en Behance a ver qué es lo que están haciendo. Y si es algo que no sé, trato de aprenderlo con tutoriales de YouTube. También utilizo todos los días el Instagram, ¿sí? Porque curiosamente también ahí es donde hay mucho flujo de creatividad. Entonces utilizo mucho el Behance y el Instagram para mantenerme actualizado, para no quedarme atrás. ¿Tú? ¿Cuál era la pregunta? Es que está viendo un meme. ¿Cómo te mantienes vigente? No, pues la verdad es de que creo yo, como todo es cíclico, en cuestiones de tendencias, con que te sepas bien la historia del arte, ey, te puedes dar cuenta de lo que se viene y lo que va. También. Hoy vi una... Hay cosas que van y vienen, van, sí, y vienen, van y vienen. Hoy vi justamente el informe de Maru y sé quién lo hizo. ¿El de Maru? El de Maru. Y me lo mandó un cuadro bien chido, o sea, una composición bien chida. Y a Juan Manuel, saludos a Juan Manuel, me dijo, como que no le queda a Maru ese cuadro, ¿no? Y yo le dije, si hubiera sido alguien diferente, se vería bien chido. Pero a Maru no le ayudó esa composición. Ah. Y le dije, está muy Fer Juaristi, es un fotógrafo, una composición con mucho espacio negativo, bla, bla, bla. Y le dije, está bien chido, a mí me gusta. Pero siento yo que ya esa tendencia ya está. No le luce bien a Maru. Y ya porque ya está un poquito pasada de años. Y te estoy hablando que 5 años, ¿no? Uh-huh. ¿Pero pasada de años la tendencia o sí, Maru? Sí, la tendencia de ese cuadro. Porque ya se buscan. Entonces, pero ya sé que lo que se está viendo ahorita es algo que veíamos en los 2000s. Usar el zoom in, zoom out. Todo eso se usaba mucho en los 90s, 2000s. Y ahorita está de moda otra vez. Antes, 2010, era más como tomas con lentes que desenfocaban mucho, tomas fijas, tipo Wes Anderson. Pero todo se repite cada 10, 5 años. Entonces, al final de cuentas, yo digo que para mantenerte vigente es más en la cuestión de
los fierros en la cuestión de tu herramienta de trabajo. Ey, llámese sí. Photoshop, llámese el, no sé cómo se llama. El Figma. El Figma. Yo no sabía que existía, perdón. ¿No sabes qué es el Figma? Canva. No, el Canva, eso sí. No, no, pero... En cuestión tecnológica es donde hay que estar como bien clavados en lo que es lo nuevo. Ey. Pero en la creatividad y en las tendencias es neta estudiar historia del arte, estudiar tendencias de hace unos años. Leer mucho. O sea, es que es sí, consumir. Porque todo se repite, de verdad. Todo es una corriente, una contracorriente. Tienes que ver si estás del lado del folk o del punk. O sea, yo lo veo así. Al final de cuentas, el folk era poesía y era una guitarrita. Ajá. Y todo muy bonito. Llega el punk y es todo lo contrario. Canciones bien cortas, pero después te das cuenta que es lo mismo. Al final de cuentas, ¿no? Entonces debes de darte cuenta de que estás del lado de la corriente o de la contracorriente, yo digo. Siempre. Y eso te ayuda mucho a darte cuenta cómo puedes evolucionar tu arte un poquito. No sé. Sergio, ya para terminar, ¿artistas que admiras, tendencias que sigues? De artistas, sí, traigo varios. Traigo algunos... Bon Jovi. Bon Jovi, internacionales y unos locales. Porque alguien me enseñó que hay que apoyar el talento local y es Leo. Entonces... O sea, también la traía preparada. Ajá. Mi principal inspiración gráfica es Shepard Fairey. Shepard Fairey, no sé si lo ubiquen, él es el creador de la campaña Obey. Si ¿Sí saben quién es Obey? Bueno, sí. Jerry nos va a poner ahí. No hay Jerry aquí. Aquí no hay Jerry, no. Está Fer. Pero Fer no ve nada. Pero no ve nada. Shepard Fairey también. Hay una cuenta en Instagram y en Behance que se llama Posters Blumo. Él también me vuela la cabeza lo que hace. Una chica que se llama Michelle de Star Designs. Uh-huh. Por ejemplo, con ella estuvo bien curioso porque en un grupo de Reddit de diseño, siempre están publicando diseñadores. Oigan, hice esto, ¿qué opinan? Díganme. Y curiosamente, no son diseños buenos, a fin de cuentas, como que es gente que está empezando. Y ella se notaba también que estaba empezando, pero lo que empezó a subir estaba muy bueno. Entonces me metí a su Instagram y definitivamente es bueno. Es muy talentosa. O sea, es nueva, pero mucho, muy talentosa. Un youtuber que veo mucho se llama Panther Vision, Rob. Él siempre es también... Él es como el que está siempre a la vanguardia con todo. Marco Creativo, no sé si lo ubiquen. Sí, Marco Creativo también, un crack. Y de artistas locales, hace poquito tuve la oportunidad de conocer y trabajar con dos. Una es Janely Sara, es muralista, también hace calcas y street art. Y su novio que se llama Carlos Van Frankenstein. Ellos dos honestamente me inspiran mucho. Órale. Como artista, porque por ejemplo lo que hace Carlos es lo de tallar en madera y ponerle tinta. No recuerdo ahorita cómo se llama la técnica, pero hace mucho eso y es muy bueno. Me vuela la cabeza también lo que hacen y ellos son mi fuente de inspiración. ¿Y tendencias? De tendencias trato de seguir mucho lo que es el street art. El street art para mí es mi principal motivo de ser diseñador. El diseño japonés, pero no necesariamente el manga o el anime. No sé si hayan visto el diseño japonés, que es como muy... De los yakuza. Ajá, muy garigoleado, muy rojo, muy azul, mucho negro. Apple también obviamente es una fuente de inspiración muy cañona para cuando quiero hacer minimalismo. El diseño en 3D y también ahorita lo que está mucho de moda es el diseño a mano alzada o el diseño libre. El diseño libre. Sí. Ahorita que mencionaste Apple, ¿vieron la presentación de los nuevos iPhones? No la vi. Pero no sé si tuviste oportunidad, o sea, presentaron, pero, o sea, es que esos cuates son expertos en sacar funciones y características de la nada. O sea, literalmente el nuevo teléfono tiene el notch. Bueno, ya no es notch, ya es como un... Ahora le llaman Dynamic Island o algo así. Ah, caray. Y es básicamente pues el... El notch. Es el notch, pero es ya nomás una línea. Pero lo combinaron con la pantalla, con software. Entonces ahora esa línea se hace grande y se hace chica dependiendo de las notificaciones. Como la fuente. ¿No?
Como la fuente. ¿Cómo? Se hace grande, se hace chico. Y es un chorrito. Es súbele, ¿cómo es ahí? Va de nuevo, di como lo de la fuente. Lo de la fuente, que es un chorrito. O sea, básicamente es, en vez de que sea fijo, sí, porque ahí es donde está la cámara para el FaceTime, lo que hacen es combinarlo con las notificaciones del celular, entonces se hace más grande, chico, salen cosas de ahí, entonces ya todo el mundo está encantado porque por esa nueva función del iPhone. Y de seguro Xiaomi ya lo había hecho, o Huawei. Esperemos que no, pero no sé, no sabría. ¿Quién sabe? Pero pues sí, es que yo no soy tanto de gadgets tecnológicos en el sentido de... De eso. Están muy caras las cámaras como para comprarse cosas así. Sergio, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este Folks. La verdad fue un episodio bien interesante, bien nutritivo, precisamente porque preparaste tus respuestas. Te lo agradecemos. La verdad también los artistas que nos recomendaste. Uh-huh. Yo creo que todos los que nos están viendo se llevaron algunos puntos interesantes de esta conversación, tanto para si se van a casar o para si se dedican al mundo del diseño. Creo que se pueden llevar algo de información. Uh-huh. Agradecer a Didi, que siempre Didi nos está ayudando ahí atrás. Gracias, Didi. Productora, floor manager. Síganla en Twitch. Aquí vamos a poner abajo sus redes para que la sigan en Twitch. ¿Y qué más, Leo, ya para despedir el episodio? No, pues lo de siempre. Muchas gracias a todos por vernos. La verdad es de que me gusta mucho ya cómo se ve el Instagram. Con tantos... Ahí va. Y de hecho, sí, ya la gente... Bueno, los conocidos y supongo gente no conocida, pues se ha dado cuenta de la actividad ya que hay. Y está chido. La verdad, me gusta que ya tienen ahí al Terrible. Uh-huh. A Man Ray. Entonces está como que ya bien surtidito el YouTube, el Instagram. Y agradecer, ¿no? Que sigan compartiendo, etcétera. Y no sé, ¿a quién te gustaría que invitáramos, Sergio? Alguien de bodas. Vamos a buscar a alguien de bodas. Sí, fácil. Una fotógrafa de bodas. Ándale. Una fotógrafa de bodas, precisamente para hablar de eso. Sí, estaría interesante. Muralistas también. Al final sería interesante muralistas por acá. A ver si un día podemos tener a Fuku por acá también. ¿Otra vez? No, Fuku ya lo tuvimos. Ah, sí, como sí, no, hicimos ya, el análisis del logo. Sí, ya lo tuvimos. Sí, sí, sí. Lo vamos a invitar. Pero no está arriba. Ah, está en Facebook. Está en Facebook. Ah, mira. Hay que subir. Bueno, está bien. ¿Qué más? Pues nada, vámonos. Pues eso es todo. Felicidades, Nacho, porque vas a tener un bebé. Un nuevo americanista en este mundo. Le va a ir a la América. Gracias a Leo por las fotos. Mi papá me dijo que nunca... ¿Cómo? ¿Confiarás en un americanista? No. El otro día que fuimos al fútbol, un amigo llevó a su hijo y pues está chiquito el niño, entonces no, como que no le gusta. Sí. Y mi papá le dijo, no lo... Sí. Adoctrines con ningún equipo, déjalo. Y después... Le dice el niño, ¿a qué equipo le vas? A Cruz Azul. Y mi papá, no te creas, mejor sí. No, yo la verdad es que tengo que ser muy cuidadoso con eso, porque yo creo que hay una tendencia de que los hijos, por lo general, le van al equipo contrario al papá, porque justo el papá los quiere adoctrinar. Entonces, sí, claro. Yo creo que acá tengo que aplicar la de... Le voy al Cruz Azul. No, cuando llegue tu hijo así, ¿qué estás haciendo? Viendo un partido de la América, ¿y qué es? ¿O puedo verlo contigo? No es para ti, o algo así, para que le guste. Para que quiera verlo. Entonces... Tengo que diseñar muy bien esa estrategia. Claro. Por ejemplo, a mi papá sí pasó eso. De que, obviamente, mis hermanas como que no les gustaba tanto el fútbol, pero a mi hermano, el primero, o sea, el segundo, pero el primer hombre, a él le iba a mi papá las Chivas y él se fue al Cruz Azul, justamente. Yeah. Y después nació mi otro hermano, más chico, y él, como veía a mi hermano, que le iba al Cruz Azul... Para llevarle la contraria a mi hermano, al hermano mayor, le fue a las Chivas. Ah, mira. Y yo, como mi primer recuerdo de los primeros es con una playa de Chivas, pues yo sí fui fan de las Chivas siempre. Y aquí está mi gorra. Y al Chihuahua FC desde la beta. Ganaron el otro día. Pero van en cuarto lugar. No, hombre. Pues. Saludos a la Liga Premier. ¿Van a incluir al Chihuahua FC en el nuevo FIFA? Fuera. Pero podemos hacer un mod del Pro Evolution. Ajá, del Win el Win De hecho, sí se me ocurrió. Dije, estaría chido. Sí, hacerlo el mod. O sea, sí se puede. Sí se puede. Pero pues es un jale. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Leo, Didi, por habernos, a todos ustedes, por habernos acompañado en este episodio. No olviden seguirnos en Instagram, folklore.mx, en Twitter, folkloremx, en Facebook, folkloremx, en YouTube también, Behance, folklore.mx, si no me equivoco.
Y pues nada, todos sus comentarios, retroalimentaciones es bienvenida. Este espacio lo hacemos con el único interés de fortalecer un poco la industria creativa y poner nuestro granito de arena con la industria creativa acá en Chihuahua, en el norte del país. Nos vemos. Arriba de la América, dijiste. Aridoamérica. Finta. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Hasta luego. 3.